you got, shorty, make it impacto. Give it all you got, shorty, make it impacto. Give it all you got, mommy, give it all you got, mommy. Quédate para acá y siente el impacto. Give it all you got, shorty, make it impacto. Give it all you got, shorty, make it impacto. Give it all you got, mommy, give it all you got, mommy. Give it all you got, mommy, make it impacto. Y aquí tenemos al Daddy Yankee, el mero mero petatero del reggaetón. Daddy, no sabes cuánta emoción y cuánto craziness tienes allá adentro, la verdad. The Big Boss motivó a toda la gente allá adentro y toda la gente hasta brasieres le aventaba, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes que toda la gente te recibe con ese entusiasmo? Pues bien contento, ¿verdad? Y bien honrado de que mi gente me siga dando ese cariño y ese amor. Que es genuino y puro, tú sabes, eso es lo que vale en realidad. Bueno, pues fíjense que estamos desde la ciudad de Huescovina en un evento muy especial porque te reúnes con la asociación MAD, Mothers Against Drunk Driving. ¿Cómo te sientes? Escuchamos de un caso que a todos nos puso a chillar, neta, aquí todos estamos bien conmocionados con eso. Platícanos un poquito de eso para la gente que no presenció eso. Pues yo estaba escuchando la emisora hace poquito y cuando escuché la historia de Carlos, pues me conmovió porque es un joven que empezó como yo empecé, tenía su propio estudio, quería cantar, su sueño era cantar y me sentí bien identificado con él y decidí pues unirme a la causa. Para verdad, para reconfortar a todas esas madres que han perdido su hijo en un accidente de carro y decirle a todos mis jóvenes que ahora empezó el verano, que lo tomen con calma, que sean inteligentes todo el tiempo, que no pongan su vida en riesgo, que para todo hay solución en la vida, pero para la muerte no, eso para ahí no hay regreso, de ahí no hay regreso, que lo cojan con calma. He was a victim, he was a passenger, and we don't know what happened, if they were racing or if they were following him, but he will always have to be in our heart, although his he donated his organs. And he donated all his organs, and he saved 60 to 70 people. Cartel, ¿cómo te está yendo con este nuevo bebé? ¿Cómo? Cuéntanos, bien, The Big Boss. Bien, bien contento, ¿verdad? Estamos número uno en venta, debutamos entre los primeros 10 en lo americano también, número uno en lo latino. ¡Felicidades! Gracias, así que estamos haciendo lo mejor que podemos todo el tiempo musicalmente hablando y gracias a Dios el CD ha tenido una aceptación muy grande, llenamos las expectativas. Hombre, ha dado un montón de regreso a toda la comunidad latina en Puerto Rico y en muchísimos otros lugares, pero bueno, ya no las podemos seguir platicando. Por mientras lo dejamos aquí para que se nos despide de nuestro público, por favor, y diles que pronto vamos a estar aquí deteniéndote, ¿no? Me imagino. Nuevamente, espérame pronto otra vez por allá, ¿ok? Vamos a romper la casa nuevamente. The Big Boss, el jefe.